Traemos noticias positivas para la ciudad porque, Juli, viene la semana del turismo aquí en Medellín. Qué rico, para que todos de verdad vivamos el turismo y el entretenimiento durante 5 días, del 23 al 27 de septiembre. Esperamos que las personas conozcan la programación, se inscriban y participen. Todo va a estar en medellin.travel y vamos a tener muchas cosas como tú bien lo dices. ¿Qué traemos de diferente para esta semana? Bueno, es primera vez que como Secretaría de Turismo y Entretenimiento, en este caso como Subsecretaria de Promoción Turística y Entretenimiento, vamos a desarrollar todas unas jornadas gratuitas para las personas, para que veamos a Medellín con ojos de turista. Nosotros muchas veces vemos que vienen muchas personas de otras partes y no entendemos qué vienen a hacer aquí, ¿cierto? Entonces, qué rico que hoy ya sean los locales quienes sean esos verdaderos anfitriones y conozcan qué hay para hacer en Medellín en materia turística. Va a estar muy divertido. Ahí vamos a estar, te lo aseguramos. No, y muy rico que nos acompañe. Vamos a tener recorridos específicos por el centro de la ciudad. Vamos a ir a Constelaciones en Manrique, vamos a ir a la Comuna 8, a Esfuerzos de Paz, a la Sierra. Además, muy bonito que se puedan recuperar estos espacios del centro de la ciudad porque hay cosas muy bonitas e históricas ahí. Estamos trabajando de la mano con los guías certificados, con los operadores de turismo receptivo de la ciudad. Entonces es muy rico que la gente sepa que, pues como bien lo dices, el centro no solo es un lugar maravilloso para nosotros, sino que tiene la mayor cantidad de atractivos turísticos y lugares patrimoniales. Entonces de verdad que va a ser una semana muy bonita donde todos vamos a vivir el turismo y el entretenimiento de Medellín. Bueno, finalmente, otra vez, ¿dónde encontramos la información para que las personas puedan ir durante esa semana del turismo a conocer todos los atractivos de nuestra ciudad? Bueno, los invitamos a que ingresen a medellin.travel. Recuerden que esto es un ecosistema digital, página web, redes sociales. Allí entonces van a encontrar en la parte específica de la Semana del Turismo y el Entretenimiento para que conozcan esa programación y aprovechen de verdad estas jornadas. Entrada gratis, nos acabas de decir que era entrada gratis, entonces ya saben, nadie se la puede perder. Juli, muchas gracias por esta bonita invitación. No, gracias a ustedes, gracias a Octavio, de verdad, Octavio Prensa, ustedes que son súper aliados del turismo, pero queremos que toda la ciudadanía de verdad viva el turismo de Medellín.